Bueno, vamos a empezar hoy con lo que es la borla, ¿vale? Y terminar nuestro colgante o llavero o como queráis llamarlo, ¿vale? Para hacer la borla, ¿qué vamos a necesitar? El hilo que hayamos elegido, ¿vale? Vamos a necesitar también el ganchillo para hacer el cordoncito este, ¿vale? Necesitaremos una bolita de madera, ¿vale? Que será esta, o si queréis ponerle una bola o lo que sea. Y dos trocitos de cartón. Mirad, yo os he puesto aquí las medidas, ¿vale? Son dos trozos de cartón, ¿vale? En el que miden de largo 12 y medio, ¿vale? Para que si queréis que la borla mida unos 6 centímetros, ¿vale? De aquí a aquí mide 6 centímetros. Yo he puesto 12 y medio, ¿vale? Y de ancho ya es lo que queráis. Yo he puesto, por ejemplo, 9 y medio, ¿vale? Luego he hecho en el interior un cuadrado, ¿vale? Donde, porque tenemos que atar aquí, ¿vale? Es decir, una vez que cortemos por arriba y por abajo, ¿vale? Tenemos que atar aquí el hilo. Entonces, le he hecho un corte en el centro más o menos de unos 2 centímetros de ancho por 4 de largo. Y he marcado lo que sería más o menos la mitad de 12, es decir, de estos 12 y medio, ¿vale? Pues he puesto aquí más o menos la mitad, ¿vale? Que serían unos 6,25 aproximadamente. Para luego poder atar aquí el hilo este. Y no necesitamos nada más, ¿vale? Yo he cogido estos clips, ¿vale? Para sujetar los dos cartones y que no se me muevan. Y ya está. Pues vamos a empezar a hacer la borla. Cogemos nuestro hilo y lo vamos a ir enrollando tantas veces como queramos de gorda la borla. Yo lo he enrollado unas 25 veces, ¿vale? Entonces lo que haremos será sujetamos aquí y vamos a ir enrollando tal que así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Una vez que tenemos ya las 25, cortamos por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser cortar una hebra del mismo color. Y la vamos a poner así doble. Y vamos a meterla por aquí para atar lo que hemos hecho, ¿vale? Las dos partes, tanto esta como esta, ¿vale? La vamos a meter por aquí. ¿Veis? Y vamos a hacer un nudito. Yo lo que hago es esto, ¿vale? Hacemos un y hago esto por la mitad, ¿vale? Que habíamos marcado aquí. Así. Vamos a atarlo fuerte. Luego yo lo que hago es divido las dos hebras, ¿vale? Meto una por aquí y la otra por aquí. Y además, esta es el principio o el final, ¿vale? Y además le hago un nudito. Esto ya lo podemos quitar.
y hacemos otro nudito, por ejemplo. Uno y dos. Bueno, esto ya, ¿vale? Ya tenéis eso que es la mitad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues separamos los dos cartones y vamos a cortar por aquí y por aquí. A ver si estas tijeras me van a dejar. Un segundito. Separamos los dos cartones. Metemos la tijera. Y vamos a empezar a cortar. ¿Ves? Ya tienes una parte y vamos a hacer lo mismo con la otra. Mantenerla tensa, ¿vale? Para que no cortéis mal. Es decir, para que cortéis perfectamente por la mitad, por donde habéis escogido, ¿vale? Muy bien, esto ya la podéis cortar. Esta es la hebra con la que hemos atado el centro, ¿vale? Entonces, cortamos por aquí a la misma más o menos distancia que los otros, aunque ahora vamos a recortar, ¿eh? Y ya tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividimos por la mitad, vamos a peinar los flecos, esto ya no lo necesitamos. Vamos a dividir esto así. Vamos a que nos quede toda la borla, ¿vale? Así. Y vamos a hacer ahora la cabeza de la borla. Vamos a cortar otra hebra. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Así, vamos a ponerla doble. Y una vez que está más o menos así peinada, a la altura que queramos hacerle la cabeza de la borla, vamos a hacer lo mismo que antes. Atamos. Y tiramos. Vamos a tirar bien de todas las hebritas para que nos queden más o menos peinados, ¿veis? Y una vez que lo tenemos, pues este lo apretamos igual. ¿Qué os gusta más hacia arriba? Se me ha manchado el hilo. Pues la subís, la hebra. Y atáis otra vez. Separamos las dos hebras y vamos a hacer un nudito. Un nudito tal que aquí.
¿Y yo qué he hecho con estas hebras? Lo que he hecho ha sido meterlas en el interior. Voy a enhebrar la aguja. Voy a enhebrar la aguja con estas dos hebras. Voy a apretar bien el nudo y lo que he hecho ha sido meterlo por el interior para que se me queden dentro y luego ya ahora cortaré. Y vamos a peinar la borla, aunque esto luego, como le vamos a poner la bolita, no se va a notar. Vale, pues vamos a cortar los hilos estos que nos sobran. Y podemos hacer tal que esto. Como veis, aquí nos quedan unos más cortitos y unos más largos, pues vamos a recortar. Como le habíamos dado de altura unos 12,5, pues todavía os da para cortar, ¿ves? Ya está. Esta nos ha quedado más cortita. He cortado más, pero bueno, ¿ves? Ya está. La borla hecha. Ahora le pondremos la bolita de madera y lo meteremos dentro del corazón y esto quedará tal que así. Pues vamos a hacer entonces la cadeneta. Esto está formado por cadeneta, ¿vale? Son unas 60 cadenetas. Tú ya eliges la cantidad de cadenetas que quieres. Si quieres más, si lo quieres más o menos largo. Como en mi caso es para decorar en una ventana, estas son las llaves de una ventana, pues yo lo quería que quedara largo para que cayera sobre la cristalera. Entonces por eso lo he hecho largo. Pero dependiendo de dónde lo queráis vosotros, pues le pondréis más o menos largo. Pues hacemos las cadenetas. Tanto el principio, ¿vale? La hebra del principio como la del final tiene que ser larga. Tan larga, ¿vale? Para que atraviese el corazón. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo deslizado para hacer nuestras cadenetas. ¿Vale? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 26, 27, 28. Termina todas las cadenetas que tú quieras, ¿vale? Ya tengo mis 60 cadenetas y como te he comentado voy a dejar esta hebra, tanto la hebra del principio como la hebra del final, larguita, ¿vale? Así. Tiramos. Ya tengo mis cadenetas. Pues lo que voy a hacer ahora, vamos a ponerlas rectas. Aunque luego se van a doblar, pero vamos a intentar ponerlas rectas. Va
vamos a enhebrar nuestra aguja. Con las dos hebras y vamos a atravesar nuestro corazón, ¿vale? Más o menos por el centro. Atravesamos y intentamos que salga por aquí, por el centro, para que nos quede centrado. Así. Vamos a eso. Costará, ¿vale? Ya está. Ya está metido. Ahora meto la bolita . Vamos a cortar las dos hebras al mismo tamaño para que nos sea más fácil. Vamos a enhebrar la aguja porque ahora tenemos que atravesar la borla para que se nos quede enganchada. Atravesamos la bolita de madera y la borla. Costará porque aquí tenemos mucho hilo. Nos podemos ayudar con unos alicates. Ya está. Y ahora tenemos que volver a meterla a través de la bolita. Apretamos y a través del corazón. En este caso ya, como nos va a costar mucho, podemos intentar volver a meter a través del centro del corazón y vamos a meter y vamos a sacar la aguja por un lateral. Tal que así. Nos podemos ayudar con los alicates. Vamos a darle forma, la formita, para que no se nos deforme. Y lo que hago es meto. Habéis visto que he sacado las dos hebras por el mismo. Vale, pues una de las hebras la voy a sacar por un punto del lateral. Es decir, cerquita, ¿vale? Pero lateral, pero de al lado. Y voy a hacer un nudito. Sin que se note mucho. Un nudito así.
Como es del mismo color, no se va a ver. Voy a hacer un par de nuditos. Y ahora vamos a meter las hebras. Otra vez atravesando el corazón. Una por un lado. Y la otra por el otro. Le damos forma para que no se nos quede eso y ya está. Terminado. ¿Ves? Ya está terminada la borla. La borla y el corazón. Que nos queda un poco torcido, nos ha quedado. Movemos un poquito, ya está. Ya está. ¿Ves? Pues listo. Terminado. Bueno, espero que te haya gustado. ¡Hasta luego!